Fede Cámaras plantea una primera adquisición de 6 millones de vacunas que llegarían en 8 embarques de 750 mil dosis cada uno y se estima que sean aplicadas en un periodo de casi 5 meses en 100 clínicas privadas de todo el país. De este lote, un 20% serían asignadas a personas de escasos recursos determinadas por el régimen de Nicolás Maduro. El protocolo de aplicación será desarrollado por la Academia Nacional de Medicina y la Red de Epidemiología. Asimismo, proponen la importación de materiales necesarios para la vacunación, equipos de bioseguridad para el personal de salud y los insumos para mantener la cadena de frío. Ese proceso de importación requiere que los permisos, obviamente, sean aprobados de forma expedita. Nuestro país no puede esperar por burocracia, por los tiempos de la burocracia. La salud necesita tiempos expeditos para poder abrazar y de manera incluyente la mayor cantidad de ciudadanos. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, indicó que se emitirán tarjetas de control y certificación de vacunación de cada persona. Datos que se guardarán en libros y en una app a la que tendrán acceso la clínica privada, la persona vacunada y el Ministerio de Salud. Este software está siendo desarrollado por distintas, obviamente por la empresa Meditron, por auditores externos y por los técnicos que trabajan en Fedecámaras y que apoyan a Fedecámaras en alianzas estratégicas en nuestro Observatorio Digital de la Productividad. Recalcó que este plan de vacunación no es parte de un mercado de comercialización, por lo que han acudido a organismos como la CAF y otros actores privados para el financiamiento de este programa. Que la aplicación de la vacuna será gratuita para los trabajadores y sus beneficiarios. Aquí el compromiso y responsabilidad es de los empresarios, no es de los trabajadores. Nosotros queremos ayudar a que Venezuela tenga salud para seguir produciendo. Ricardo Cusano manifestó que ya se ha establecido contacto con países y laboratorios para la importación de las vacunas y esperan la aprobación del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.